pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Hubo una vez dos valientes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Libro de los Números, capítulo 13, verso 33. Estas fueron las palabras de los espías que Moisés envió a reconocer la tierra que Dios les había prometido. Excepto Caleb y Josué, todos tenían el mismo informe pesimista y derrotista de la situación y del camino que les quedaba por delante. Así les parecíamos a ellos. ¿Qué capacidad tiene el hombre de reflejar sus sentimientos a través de sus palabras? Aún sin a veces desearlo, nuestras opiniones se ven teñidas de imposibilidad y derrota desde el momento en que nuestros temores y limitaciones toman el control de la situación. Estos hombres ya estaban derrotados incluso antes de plantearse si iban a tener que batallar. No antes de la batalla, no. Antes aún de saber si iba a haber batalla o no, ellos ya estaban derrotados. Porque ciertamente los gigantes estaban ahí, pero ¿no era más grande Dios que los gigantes? ¿No los había conducido por el desierto y librado de los egipcios milagrosamente? ¿Cómo, pues, podían haber olvidado esto tan rápidamente? Aquellos 10 espías, sus dudas, su mediocridad, su cobardía, murieron en el desierto. Y arrastraron tras de sí a toda una generación dominada por la murmuración y la crítica, y nunca volvieron a ver la tierra que Dios les había prometido. Sabemos que Josué condujo a su pueblo tras la muerte de Moisés, y que fue él el encargado de meterlos en la tierra prometida 40 años después de toda esta situación. Pero, ¿y Caleb? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Libro de los Números, capítulo 14, verso 24. Dios lo bendijo y lo llevó a aquella tierra que en su juventud contempló. Cuando en nuestras vidas la voluntad de Dios está por encima de nuestras dudas o temores, siempre alcanzaremos la victoria y las promesas. Imagina dos globos. Uno lo inflas con tus pulmones y el otro lo llenas de helio. ¿Qué sucede cuando lo sueltas? Efectivamente, cuando lo sueltas, uno cae al suelo y el otro se eleva inmediatamente. Eso mismo es lo que pasa con nuestras vidas. Un corazón lleno de ti, de tus dudas, de tus críticas, de tus murmuraciones, nunca podrá elevarse. Nunca la incredulidad pudo, ni podrá, ni entender, ni aceptar la palabra de Dios, y menos aún su voluntad. Pero un corazón dispuesto, un corazón rendido a la voluntad de Dios y deseoso de alcanzar las promesas de Dios, un corazón que esté dispuesto a desterrar de sí mismo la incredulidad y las limitaciones de la naturaleza caída del hombre natural, es un corazón que podrá elevarse hasta alcanzar las promesas que existen para todos aquellos
que están dispuestos a aceptar y obedecer la palabra de Dios. Vencer la incredulidad, la murmuración o la crítica, entre otros gigantes que pueden gobernar nuestras vidas, es una decisión. Es algo que forma parte de esas cosas que tienen que ser conquistadas y que, si confiamos en Dios, caerán a nuestros pies en el nombre del Todopoderoso Jesucristo. Porque la victoria es de Dios, pero la batalla es tuya. El mundo y la Iglesia de Jesucristo necesitan más Calebs y más Josués, más personas que estén dispuestas a seguir el llamado, hombres y mujeres que, llenos del Espíritu Santo, estén entendidos de que a esos gigantes, como a los de hoy día, nosotros los comeremos como pan. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Libro de los Números, capítulo 14, verso 9. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.